Pero es una cosa que ellos sabían que todos los lunes ustedes iban a venir. Entonces estaban pendientes de eso, y de la mañana están, hoy es lunes, hoy vienen los muchachos, hoy vienen los muchachos. Ni que hablar, que eso es importantísimo. Además, escucharlos tarareando tango todo el día, escucharlos a varios de ellos tarareando tango, tratando de acordarse de las letras de las que cantaron o de las que le pidieron, y para ver si ellos mismos se acuerdan. Y trae a memoria un montón de cosas. La evocación de los objetos antiguos fue brutal, fue excelente, excelente. Después quedan hablando ellos y ver, ustedes tienen grabación de todo eso. Y yo creo que es para nosotros mismos que estamos con ellos, trabajamos con ellos, fue muy emotivo ver todo lo que eran las caras, esas caras de asombro, esas caras de sorpresa por reencontrarse con sus objetos, ¿no? Por contar qué hacían, cómo funcionaban. Caras que muchas veces son totalmente inexpresivas, verlas con una sonrisa de oreja a oreja. Durante la semana, está laburo y el sábado a la noche, es un doctor que trabaja a las mañanas, y después es duro y quiere venir para el centro. Todo lo que se recaudaba era para la escuela. Para la escuela, bueno. ¿Sí? Sí. Con acordeones, morocho. Gradín se llamaba el morocho. ¿Verdad? Así que era con música en vivo y solo acordeón. Seguro, con acordeón y guitarra. La guitarra. Los adultos, los más vivos, en ese tiempo entraban a bailar y usaban cuchillo y de todo, era campaña, ¿no? Oh, y de vez en cuando uno quería quitar la novia de otro y ya salían para afuera el cuchillo. ¿Se armaba lío? Se armaba así, cada cuchillo. Y yo miraba aquello. Y echaba para atrás haciendo eso. Sí, ¿no? Pero yo bailé y cansé muchachas bastante bailando. Eso sí, ahora. No está pagándolo. Y me gusta con locura la música, lo que me encanta la música. Y el bandoneón, esa orquesta que se armaba. No, déjeme por favor. Vivir esa experiencia rica que tienen ellos, de ya de sus tiempos atrás, por sus años que tienen, de que si ellos no se lo recuerdan, ellos lo van dejando en el olvido. Pero ustedes llegaron con una cajita de sorpresa de golpe y emocionó, y por lo menos a mí, de mi punto de vista como enfermero que trabajo acá y que me gusta la geriatría,
yo soy especializado en esta área también, lo comentábamos con los otros días con la doctora, que la verdad que vimos un adelanto en ellos también, eso, ¿vale? Porque eso es importante. Cuando vos ves que el paciente evoluciona, no solo con su medicación, sino que evoluciona también con cosas pequeñas, pero son grandes para ellos, que es muy importante. Yo creo que a eso hay que hacer hincapié. Me parece a mí, desde mi punto de vista, como lo he notado en estos pacientes, que en este tiempito que estuvieron ustedes, han dejado en ellos alegrías, ¿vale? Temas, ganas de vivir. Se sienten útil, realizados solamente con el canto. Imagínate que ustedes la anexan a eso, el toquecito, esa pimienta que le ponen ustedes la música. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por los años que me diste. Gracias por todas las alegrías vividas en nuestras infancias y en este atardecer y crepúsculo al que me has conseguido llegar. Todas las edades tienen su belleza, pero la de ustedes, Gonzalo y Sebastián, la más hermosa, repartiendo cariño, tangos, alegría entre nosotros. Por eso les deseamos en su vida el triunfo feliz de realizar sus sueños. Los queremos y no los olvidaremos. Gracias, millones de gracias por vuestra bondad. Muchas gracias. Caminito, todos caminamos por la misma senda, recuerdos traerá. Con el tiempo blanqueaste mi cien, con tus flores llegué a este hogar. Encontramos muchos compañeros y juntos formamos muy buena amistad. Una gran familia se formó, la doctora y todo el personal. La tranquilidad se hace necesaria para vivir en paz, para disfrutar hay en el hogar árboles añejos que sombra nos dan. De mañana, desde la ventana, se ven en el parque gorriones volar. A la hora del atardecer, los colores pintan el hogar. Para nuestra edad,